mama. Muy bien, y bienvenidos al séptimo programa de Paisajes Culturales. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, bienvenidos. Paisajes Culturales. Hoy se arrancó el otoño. Hoy está fresquito. Hoy está fresquito, es lo que estábamos esperando, solcito y fresquito. Solcito y fresquito. Nada de agua. Así es. Y hoy un día intenso. Y hoy un día muy intenso, ya desde bien tempranito a la mañana, sí. Aquí en Paisajes Culturales, el portal de noticias del Patrimonio Cultural, estuvimos en la presentación de la Ruta Argentina del Art Nouveau. Así es, así como tenemos la ruta del vino en Mendoza, en La Plata tenemos la ruta del Art Nouveau. Y la ruta argentina, porque La Plata es una de las tantas ciudades que tiene la República Argentina que conforman esta ruta. Yendo a Bélgica. Y va a ser presentada esta ruta argentina en Bélgica. Así es. Pero hay una asociación, ¿sí?, que se llama la Asociación Art Nouveau Buenos Aires, sí. AMBA, ¿sí? AMBA. Y uno de sus miembros es Iván de Buenos Aires, así conocido, digamos, en realidad tiene un apellido, pero es bien conocido en las redes por Iván de Buenos Aires, que además es un fotógrafo espectacular. Y le vamos a preguntar Iván todo esto. Iván de Buenos Aires. Y anótenlo y búsquenlo en las redes, porque cuando empiecen a pasar las imágenes se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Sí. Bueno, me dicen aquí en producción que está Iván en línea. ¿Él es platense? Perdón. Le vamos a preguntar todo. Bien. Iván, buenas tardes. Me dicen que si puedes ponerte en la cámara, si te podemos ver. ¿Puede ser? Iván. Iván. No te asustes, Iván. A ver si puedo poner la cámara. A ver, bueno. Mientras intentas poner la cámara, vamos charlando si querés. Ahí está. Ese es el ruidito del Skype que está sonando y lo va a atender. Perdón, Claudio, me estoy acomodando la silla. Muy bien. Mientras tanto, le vamos contando que con Iván, con Willy Pastrana, sí, con la Municipalidad de La Plata y con la Comos Argentina y la Universidad del Este, sí, se hizo hoy por la mañana la presentación en La Plata, obviamente de La Plata como participante de la Ruta Argentina del Art Nouveau. Así es. Claudio, tengo una pregunta. En esto se viene trabajando hace mucho. Realmente es un gran logro, ¿no? Que hoy La Plata esté en la ruta del Art Nouveau. No es un tema menor y la verdad que lo, digamos, se sube en el último escalón, el último peldaño antes de que el avión parta rumbo a Bélgica, sí, digamos. Hoy es 16 de mayo y el 1 de junio se hace en Bélgica la presentación, así que realmente ha entrado como la última joya que va a ser exhibida allí en el país europeo. Un trabajo de muchos años que se ha hecho. Ahí lo tenemos a Iván. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Estábamos contando un poquitito aquí con Paola todo el trabajo intenso que ustedes han hecho desde la Asociación Art Nouveau Buenos Aires en toda la República Argentina e inclusive hasta Montevideo también, tengo entendido, sobre esta ruta argentina del Art Nouveau que se va a Bélgica, ¿verdad? Sí, se va a Bélgica el 1 de junio, se presenta en la Embajada Argentina en Bruselas. Uh-huh. La Embajada alquila hoy una de las propiedades más emblemáticas en Bruselas, que es del gran arquitecto Paul Hankar. Espectacular casa del Art Nouveau, así que es un lujo presentar a La Plata y a las otras 6 ciudades, incluyendo también Buenos Aires, son 7 ciudades, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, Tucumán, a ver qué Mendoza puede ser, Mendoza, Rosario, sí, Mendoza, Rosario, Córdoba, las 3 grandes ciudades, La Plata, Bahía Blanca y Tucumán. Muy bien. Todas estas ciudades tienen un patrimonio riquísimo Art Nouveau y realmente fue un orgullo para nosotros descubrir con vos, sos el que la ha descubierto, no nosotros, el Art Nouveau de La Plata. El Art Nouveau de La Plata es la pasión que ha tenido Claudio y nos ha llevado a
ir registrando nuestra misión, nuestra tarea es, como ciudadanos, nosotros, ninguno de nosotros somos arquitectos, es decir, los expertos son ustedes, así que en este caso Claudio, y lo que hemos hecho es, lo que queremos como ciudadanos es revalorizar el patrimonio y difundirlo. La difusión es una cosa que nos llena de orgullo y que siempre decimos, se ama aquello que se conoce. Perfecto. Y una vez nos pasó con el Hotel Garay, que alguien dice, yo ahora que lo estoy viendo en las fotos y lo que cuentan ustedes, si este hotel lo tocan, yo me ato al hotel y nadie lo toca. Claro. Soy un vecino a revalorizarlo. Sí, sí. Iván, realmente, bueno, ¿qué tal? Me presento, Paola Gessi, ¿cómo estás? Iván, esto que se llama es las pasiones, ¿no? Ustedes fueron movidos por una pasión, ¿no? Y bueno, como vos bien decís, después vienen los especialistas, los técnicos, como Claudio, los que trabajan en el tema. Exacto. Pero ¿a alguien se le ocurrió, alguien le agarró la locura y la pasión de lograr esto? Sí, somos vecinos, todos amigos y de Buenos Aires, y un día siempre se habla de Café U, mirá, estuve en Barcelona, estuve en París, qué linda que está. Buenos Aires, ¿por qué no? Buenos Aires tiene un patrimonio maravilloso e incluso en el Art Nouveau un patrimonio raro. ¿Por qué? No es que somos mejores que otra ciudad, tenemos un patrimonio especial. El patrimonio especial de la ciudad de Buenos Aires es que todas las corrientes de este estilo tan maravilloso y que apasiona y tan bello, que es el Art Nouveau, todos construyeron, vinieron los holandeses, los alemanes, los austriacos, y cada uno trajo su impronta, su estilo, los italianos con el Liberty, el Floreale, sí. Floreale como se lo conoce, el Jugendstil, la Secesión. Uh-huh. Incluso hay curiosidades, como por ejemplo Julián García Núñez, un arquitecto que fue argentino, fue a estudiar allá en 1900 a España y se apasionó con el estilo de la Secesión vienesa, a pesar de haber visto las maravillas de Gaudí, Domenech, etcétera, etcétera. Dijimos, ¿y por qué no hacerlo en Buenos Aires? Y Willy un día nos dice, ¿y hacemos un videíto? ¿Y por qué no nosotros? Y miren dónde terminó, yo se los quiero mostrar acá, fíjense en esta preciosura, sí. Que es la ruta argentina está en castellano, acá está en inglés, y fíjense que si ustedes lo abren, además de tener el DVD, también tiene el instructivo, y además del instructivo tiene el mapita, en este caso estábamos hablando de La Plata, para que ustedes puedan ver y disfrutar cada uno, digamos, miren el trabajo que se han tomado. Digo, porque una cosa es decir que uno le pone pasión y otra cosa es profesionalismo. Ir a juntarse y sistematizar todas estas cosas y organizarse. Y que la idea de que si nos juntamos todos y nos organizamos, las cosas salen muy bien. Eso, más allá de los profesionalismos, me parece que es por demás importante. Me gustó esa expresión de ¿y nosotros por qué no? ¿Y nosotros por qué no? ¿Y nosotros claramente por qué no? Bueno, esa fue la frase que nosotros le llevamos también a la gente, al AMBA, cuando estábamos en la plaza. ¿Por qué no? También, si no podemos participar. Y bueno, obviamente vinieron un día y ahí nos pusimos a trabajar, y de eso que salió esto, y ahora que se va a ir a Bélgica. Contanos un poco de Bélgica. Dale, sí. En Bélgica lo que queremos presentar, para hacer una comparación un poco, somos un poco pretenciosos. Europa tiene su ruta europea del modernismo. Uh-huh. Hay dos ciudades que la organizaron, Bélgica por su lado y también la gente de Barcelona. Uh-huh. Hemos tomado contacto con la gente del Museo Horta en esencia. Uh-huh. Y con la gente de la ruta europea del Art Nouveau. Uh-huh. Y lo que vamos a presentar es la ruta argentina y americana, como recién decía Claudio. Este año, en el 12 de octubre, se suma nada menos que Montevideo. En Montevideo hemos hecho un registro del Art Nouveau hace un tiempo atrás, en el año 15, en enero del 2015, hicimos el registro del Art Nouveau de Río de Janeiro con Alejandro Figueroa, uno de los integrantes de la asociación, y lo presentamos nada menos que en la Embajada de Brasil. Nos prestaron la embajada para hacer esta presentación, que fue gracioso. Yo digo, los argentinos le tenemos que hacer el registro del Art Nouveau de Río de Janeiro. Bueno, ¿a dónde llegan las pasiones? Mirá vos. Ciudad que amamos, sí, claro, terriblemente, pero nunca también habíamos visto nosotros el Art Nouveau. Claro. Río de Janeiro es una ciudad que podría ser de guía de turismo. Sí, claro.
Sí, bueno, también nos pasó aquí en La Plata cuando nosotros empezamos a recorrer la idea del cementerio. El cementerio de La Plata está lleno de Arnubó, de una factura notable. O Increíble, hoy hablábamos lo de que la isla mostraste Martín es una García, maravilla. digamos, donde que también pertenece al Partido de La Plata y que tiene ese teatro fabuloso que es estilo Arnubó, ¿no? Es decir, realmente hay joyas perdidas que vale la pena juntarse para llevarlas, recuperarlas en muchos casos y exponerlas al mundo, digamos, ¿no? Iván, en este recorrido que han hecho ustedes, ¿qué conclusión sacás? ¿Cómo está? ¿Cómo se preservó? ¿Se preserva? ¿Se está cuidando? ¿Cómo lo viste vos en La Plata? El concepto patrimonio no solamente de la ciudad de La Plata, sino América del Sur. Es un concepto que se viene hablando del patrimonio recién hace aproximadamente una década o dos, con demasiado. Es decir, nosotros no teníamos conciencia del valor, y la Argentina, que fue rica, opulenta. Luego, esas casas, cuando la heredan varias personas, entran en decadencia, no se ocupan. Hoy, una cosa que se dijo muy interesante: tiene que el patrimonio de estas casas tiene que tener un uso, una nueva readecuación. Es decir, la Universidad del Este, ese palacio, que era la casa de un médico. El Palacio Gibert era un profesional que tenía una casa maravillosa y que finalmente ahora la ocupa la sede de la Universidad del Este. Y eso es vida. La casa vuelve a vivir, vuelve a tener otra impronta. Y el concepto patrimonio es algo que todos tenemos que tenerlo. Es decir, Barcelona estaba como en los años 80, como hoy está Buenos Aires, como puede estar otras ciudades. Y en ese espíritu, esa pasión de los catalanes con los Juegos Olímpicos, llegó a empezar a cuidar a Barcelona y ponerla en el sitial que es hoy. Es uno de los inicios de esta ruta europea del Arnubó. Todo el mundo viene de Barcelona y admirados. Y justo, ¿por qué elegimos el Arnubó? Volvemos a decir, por esa belleza que desata el Arnubó. El Arnubó puso la naturaleza en el frente y en los interiores de la casa. Cuando ustedes ven todo ese trabajo maravilloso, y otra de las cosas, la sensualidad femenina. Recuerden que el movimiento Art Nouveau nacía cuando empieza la igualdad entre los hombres y las mujeres, el derecho a voto, y entonces aparece en la arquitectura la muestra con toda su belleza, toda su espectacularidad. Fue un movimiento, hasta podríamos decir, feminista y ecológico, Sí, con los claro. términos de hoy que Y hablamos. uno de los primeros que fue de diseño integral, ¿no? Porque uno ve solo las fachadas, pero en realidad también había mobiliario, había vitrales, había todo, digamos, estaba pensado desde los usos hasta el último detalle del mueble, en un concepto integrador, lo que hoy también podría llegar a ser como revolucionario. Realmente, este concepto que vos Cierto que decís, tiene mucho de femenino, es y tiene mucho de cierto. femenino, Muchos precisamente. firuletes, muchas Muchas curvas, pero caritas. también la presencia directamente femenina, o sea, Femenina, de caras y sí. Y cuerpos femeninos y desnudos. desnudos y femeninos. Acá casa en la avenida Entre Ríos, que siempre me resulta gracioso cuando hicimos un tour sobre la avenida Entre Ríos, al 1300, hay una señora que muestra toda su belleza Ah, sí. Sí. muy desvestida. Imagínense en 1910 lo que habrán Claro, una dicho escándala. en aquel tiempo. Entre Ríos, que es la continuación de Ah, Callao. sí. Sí, la Claro continuación que de sí. Callao. Claro, no No era era, cualquier no era, no lugar. era cualquier No era lugar. cualquier lugar. Bien. Iván, para terminar, nosotros queremos que difundan un poco la idea de la Asociación Art Nouveau. Ustedes tienen estos DVDs, aquí nos han Bueno, entregado muchas también. felicitaciones, Muchas Claudio. gracias. Muchas gracias. Felicitaciones Y acá. muchísimas gracias por los diplomas. Pero nosotros hemos puesto Iván de Buenos Aires porque así te pueden ubicar en las redes y ver las excelentes fotos que tenés de todo este recorrido que hemos venido estando hablando, ¿verdad, Iván? ¿Cuál es la forma de acercarse a ustedes? Nosotros en Facebook, AMBA, que dice AMBA, Asociación Art Nouveau de Buenos Aires, con AANBA, se pueden ver y ahí tomar contacto con nosotros. Y después yo creo un Facebook personal que es Iván Buenos Aires, está dedicado, yo ahí lo llamo al paisaje urbano. El paisaje urbano, lo he tomado de las ideas de ustedes, los expertos. Bien.
desde una plaza, desde un edificio, y ahí incluye todos los estilos arquitectónicos, uh-huh. porque Buenos Aires, La Plata tiene sí, la Casa Curuchet, claro. tiene sí. la Catedral. Sí, claro. Hay muchas maravillas más que la Roma. Muchas maravillas. Sí. Y entonces, como para no ponerlo en la página que es esencialmente a Roma, yo hice otra página que es Iván Buenos Aires. Uh-huh. Excelente página, se las recomiendo para buscar las mejores fotos que están ahí, búsquenlo. Iván, te agradecemos muchísimo, éxito si no nos vemos, sé que van a ir el sábado a La Plata en el tour específico de Lamba, éxitos con eso también, pero estaremos seguramente en contacto en vivo desde ustedes de Bélgica sí. y nosotros aquí haciendo fuerza en paisajes sí. culturales. Y a creérnosla, porque hay que creerse, ¿no? No somos menos. Así es. Así que Iván, muchísimas gracias por este contacto aquí en Paisajes Culturales, ¿eh? Y buen viaje y éxitos. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Me encantó. ¿Viste? Me encantó. Tenemos cosas para mostrar. Me encantó. Estamos a la altura de Europa. Sí, ¿por sí. qué no? ¿Por qué no le podemos decir a los europeos que también vean cómo nosotros pensamos cómo era el Arnubo? Así es. Y otras tantas cosas que tenemos para mostrarles. Bueno, ponemos la cortina musical, vamos. Y nos vamos a la provincia de Santa Fe. ¿Qué tenemos? Y tenemos un congreso en Esperanza, Santa sí. Fe, donde el Día de la Agricultura está ahí, nació ahí. Le vamos a preguntar a la directora de Cultura, un congreso ecuménico, un congreso de patrimonio, un congreso de agricultura. Vamos a ver. Muy bien. Bien, Paola, y volvimos ya, porque esto es rapidito. No, como bien nos decíamos, nos vamos a Esperanza, provincia de Santa Fe. Nos fuimos a Esperanza de La Plata, y hoy estamos con Adriana Robledo, secretaria de Cultura y Educación de la provincia de Santa Fe. Ahí la tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bienvenidas a Paisajes Culturales, Adriana. Gracias por esta invitación y gracias por permitirnos llegar desde la primera colonia agrícola organizada del país a ustedes y a través de ustedes al resto del país. Así es. Bueno, contanos porque el 22, 23 y 24, que no es poco, son 3 días intensos y creo que hay uno anterior también, ahora se lo va a explicar muy bien, ahí tenemos el graf, por ejemplo. Sí. ¿Qué va a suceder en Esperanza Santa Fe? Contanos, Adriana. Bueno, se van a desarrollar las jornadas de patrimonio cultural. Uh-huh. Para Esperanza, las primeras jornadas de patrimonio cultural. En realidad, esto ya se va a dar por inaugurado el día 18, aprovechando que es el Día Internacional de los Museos, en el Centro Cultural Municipal de Antelieri, con la apertura de la muestra Los Valores de Don Lisandro. Uh-huh. Y a partir de allí, 22, 23 y 24, Esperanza va a contar con varias muestras. Además, va a contar, por supuesto, con disertaciones, con charlas en escuelas secundarias y también con muestras de patrimonio inmaterial, algunos que tienen que ver con la provincia, otros que tienen que ver con Esperanza en particular. Ahí estamos viendo en nuestra ventana partida el video que se hizo especialmente, corregime Adriana si me equivoco, para el día la semana pasada del 12 y 13 del Día de los Monumentos, ¿verdad? Que ustedes se plegaron a esta idea que tuvo la Comisión Nacional. ¿Cómo estuvo eso? Es así, mirá, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de mostrar 17 lugares uh-huh. patrimoniales, considerando que Esperanza, además de ser la primera colonia agrícola organizada del país, desde noviembre del año 2015 ha obtenido por decreto la declaratoria de bien de interés histórico nacional. Uh-huh. Toda ciudad, y después, bueno, dado el trabajo con la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, se ha delimitado un casco que comprende lo que es lo que antiguamente era la calle Ancha, que era la calle donde no estaba
con producción agrícola. Uh-huh. Y actualmente, bueno, todo lo que es el casco urbano de la ciudad. Uh-huh. Y también el 29 de agosto del año 2017, del año pasado, tres templos de la ciudad de Esperanza han sido declarados por ley nacional 27.377, bien de interés histórico nacional. Una categorización que tiene que ver con la protección de la ley 12.665, pero no tiene la característica de monumento, sino que tiene dentro de la categorización el título de bien. Hay algo que destacar en Esperanza, por eso este tema de los tres templos: la Basílica Natividad de la Santísima Virgen, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y también la Iglesia Católica Ortodoxa Capilla San Jorge, porque Esperanza tiene un excelente diálogo y encuentro ecuménico. Es además la capital provincial del ecumenismo. Entonces todo esto hace que no solamente tenga que ver, como dice la Comisión Nacional de Monumentos, no solo tiene que ver el edificio arquitectónico en sí, sino tiene que ver la relación de las personas, una relación que no es de los últimos años, sino que viene con la propia colonización, cuando llegan los primeros colonos en Esperanza allá por 1856. Colonos que no solo son italianos, ¿no? ¿Verdad? Aquí estamos hablando de suizos, de muchos distintos países. Nosotros los llamamos cariñosamente los tres barcos, por las diferentes oleadas inmigratorias. En realidad, los primeros que han llegado han sido los suizos. Y dentro de los suizos tenemos que destacar a los valesanos, los valesanos del norte, de habla alemana y en su mayoría de religión protestante, y los valesanos del sur, de habla francesa y en su mayoría de religión católica. Además de otros cantones y otros inmigrantes, como el caso en la primera oleada, han venido también luxemburgueses, han venido belgas, han venido alemanes, y en la segunda oleada recién contamos con los italianos, los españoles, los polacos y un tercer barco, como decimos cariñosamente, que es el de los sirio-libaneses. Casualmente, este fin de semana estuvimos celebrando la fiesta de colectividades acá en Esperanza. Sirio-libaneses. Sí. Y Esperanza, para los que no lo conocen, ya fue visitada por 4 presidentes de la nación. O sea, no, ¿me equivoco? 4 o más, no sé. Está muy bien. Desde Sarmiento hasta Alfonsín, digamos, han ido pasando, le han ido visitando, porque realmente es importante, digamos. Esta idea, yo lo felicito por hacer este congreso. Nosotros seguramente vamos a estar ahí, vamos a tomar imágenes de Esperanza Santa Fe y del Congreso, pero la idea de que estos lugares son importantes en nuestra identidad y nuestra historia, ¿no? Sí, es decir, cuando nosotros decimos venimos los barcos, ahí están, ¿no? Sí. No solo son barcos de italianos y españoles, sino también de nuestra identidad. Ese crisol de razas está precisamente esa Esperanza, claro. Así es. Adriana, vos como secretaria de Cultura y de Educación, ¿qué beneficios tiene cuando algo es declarado de interés, declarado patrimonio cultural? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, concretamente el caso de los bienes, como lo que te decía, protegidos por la ley 12.665, esta declaratoria incluye que la nación se hace en parte cargo de su conservación, de su restauración, de todo lo que estos edificios patrimoniales tan importantes necesitan. Si bien Esperanza es un lugar donde decimos que vinieron juntos en el mismo barco el arado y la Biblia, es un lugar que se destaca por la cultura del trabajo, también se destaca por su religiosidad, se destaca por su fe. Entonces todo esto hace que la gente contribuya a la mantención de esto. Pero si tenemos que decir, como bien decís, los beneficios, tiene que ver con esto. Con que los beneficios a partir de ahí pasan a ser protegidos. Pero también nos da una importante cuestión en cuanto a lo turístico, porque acá tiene mucho que ver el turismo rural, depende de la Secretaría de la Producción, el área de turismo, pero tiene que ver el turismo religioso, tiene que ver el turismo rural, tiene que ver que está enmarcado en lo que es la ruta de la leche, o sea que tiene también otra trascendencia. Y el caso nuestro, de ser primera colonia agrícola, es un título que realmente nos enorgullece, porque es algo que también nos posiciona no solamente en la nación, sino también nos posiciona afuera. El caso de Esperanza logró en el año 2012 un hermanamiento con 6 comunas del Cantón de Valais. Entonces, claro, hace que se refuercen los vínculos,
los chicos de la escuela secundaria, sobre todo, están realizando trabajos y después van a ir a visitar Berna, por ejemplo, para contar de todo lo que se hace en esta ciudad. Fantástico. Bueno, repetimos, Ariana, porque se nos está yendo el tiempo, no quiero dejar de que recalques los días, obviamente es en Esperanza Santa Fe, que está como enfrente, ¿no?, de la ciudad de Santa Fe, pero ¿qué días y cómo pueden contactarse para ir a asistir al congreso? 22, 23 y 24 de mayo. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Son los días. Estamos muy cerca de Santa Fe, solamente a media hora, a 30 kilómetros, y se pueden contactar con el correo cultura@esperanza.gov.ar o directamente entrar en la página esperanza.gov.ar y ahí tomar contacto directamente con el Facebook de la municipalidad o con el Facebook de la Secretaría de Cultura o con el área de turismo, que también su dirección es turismo@esperanza.gov, siempre de corta, .ar. Bueno, estamos recepcionando las inscripciones y lo queremos invitar porque va a haber importantes disertantes, como el caso de representantes del ICOMOS, que va a estar el señor Claudio Catera, va a estar el señor Mario Naranjo, de Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Seguridad e Interpol, también vamos a tener un representante que nos va a estar hablando de la protección y el tráfico de los bienes culturales, y de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, los arquitectos Carlos Moreno y Mónica D'Amico. También va a estar el señor Víctor Fernández de el Museo Benito Quinquela Martínez. Redondito. La invitación está hecha. Y además, fin de semana largo, un día de paseo en Santa Fe. Nos vamos para allá. También un día de paseo en Santa Fe. Así es. Bueno, Adriana, muchísimas gracias y bueno, será un rotundo éxito seguramente. Y allí estaremos en Esperanza Santa Fe en breve, ya la otra semana. Muchísimas gracias por el contacto. Nos vemos con todo gusto. Nos vemos con una torta alemana y una buena cerveza. Así es. Muy gracias. Bien. Gracias. Gracias por la buena onda. Bueno, si nos entra, vamos a llamar a Bettina Capace así directamente. Patrimonio en juego. Porque queremos hablar de patrimonio en juego. A ver si tenemos un minutito para hablar con ella. Dale, un ratito. Y volvemos ya rapidito, porque así podemos charlar con Bettina Capace, que es una persona que se ha dedicado al patrimonio y la infancia. Mirá qué tema. Sí. Bettina, ¿estás por ahí, del otro lado? Bettina. Sí, hola. Ahí estamos, muy bien. ¿Cómo va? Ahí está, buenas tardes. Hola, Bettina. No queríamos dejar de terminar el programa sin charlar con vos por esta idea de patrimonio y educación, patrimonio y juego. Juegos eran los de antes, patrimonio en juego. Contanos rápidamente, Bettina, ¿qué tenés para decirnos al respecto? Bueno, básicamente con juegos eran los de antes, lo que estamos tratando es de recuperar tiempo y espacio para el juego tradicional de la infancia. Ese que algunos que somos un poco más grandes supimos jugar en las calles, en las veredas, con amigos, en las escuelas, en las plazas, y que bueno, con la tecnología lamentablemente no nos damos cuenta y esa cultura está desapareciendo de a poquito, y entonces bueno, a partir de ahí surge la idea, no desmereciendo el juego tecnológico o la tecnología como una excelente herramienta para acercar a los chicos a la cultura, pero bueno, la idea es invitar a salir a volver a jugar, sobre todo rescatando las tradiciones, ¿no? Por su importancia y por lo esencial en lo que es la construcción de identidad desde la primera infancia, ¿no? Y en la sociedad como cultura. ¿Y cómo hacen los chicos para interactuar con esto, digamos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo toman? ¿Qué se les propone? Ahí vemos fotos de jardines, ¿no? Parecen, sí, aulas. Aulas con los chicos jugando. En realidad,
Sí, generalmente las escuelas son las que nos van abriendo las puertas para invitar a la abuela, al personaje de la abuela, que ahí lo acaban de ver, que bueno, empieza a mostrarles a los chicos o a contarles a los chicos, básicamente, más allá de los juegos antiguos, cómo jugaba cuando ella era chiquita y no había teléfono. Teléfono celular, computadoras, y aunque ustedes no lo crean, para los chicos de hoy, mostrarles un costurero y que la abuela con lo que había en un costurero sacara tantas cosas para jugar y no aburrirse, en realidad es casi como abrirlos a un mundo mágico. La verdad que se ponen muy contentos, lo disfrutan muchísimo, sobre todo porque la experiencia tratamos que la compartan con sus abuelos, que en realidad son los mejores transmisores de esta experiencia, ¿no? Y bueno, y se van enriqueciendo, aprendiendo de unos abuelos con otros, porque algunos saben algunos juegos porque tienen otra nacionalidad u otra cultura, y bueno, y la verdad que suceden cosas muy lindas que realmente los chicos disfrutan. Y es responsabilidad nuestra darles la oportunidad de descubrirlo. Claro, esto que decimos nosotros, que las cosas se transmiten de generación en generación, acá a partir de un juego es como la inversa, que el chico en su curiosidad le pregunta al abuelo y al abuelo lo hace transmitir aquello con lo cual él jugaba, ¿no? Y ahí está el vínculo entre la transmisión de eso que se hereda, digamos, sí, y la curiosidad y el disparador de un personaje como para redescubrir esto de nuestra infancia, ¿verdad? ¿Y cuáles son los resultados, Betina? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que los resultados va a ser empezar a encontrar niños menos aburridos, porque hoy sabemos que los chicos están atiborrados de juguetes en las habitaciones, pero por alguna razón no juegan, y a veces los adultos recurrimos a lo que es más sencillo, que es el darles el teléfono. Y ya está. Que se calme. Que dicen que hasta los 2 años no hay que dárselo. Claro. Y ya hay estudios que están diciendo, sobre todo a edades más grandes, hasta los 7. Sí, a ver, a partir de los 4 o 5 años que el nene ya manipula, que ya aprendió a desarrollar otras habilidades que se dan en el juego cotidiano, casero y el tradicional, desde jugar con una cajita hasta con una revista cuando es un bebé, no es lo mismo que mover un dedo en una computadora, que es lo que está pasando. Eso es lo que, esa habilidad que no se desarrolla en la primera infancia, muy difícil, trae después otro tipo de consecuencias. Y esto de jugar con los botones y hacer cositas con el mamá o con la abuela, y es lo que tratamos de transmitir en el fondo mientras los acercamos a las tradiciones. Pero por un lado, hoy tiene ese factor social, que es devolver tiempo y espacio para que el juego transcurra como una experiencia única e irrepetible de la infancia, donde mientras jueguen puedan también, digamos, los chicos acercar la posibilidad de compartir cultura y aprender del otro, aprender de sus propias capacidades, porque acá todo lo va descubriendo por sí mismo. El juego a veces está muy poco intervenido por un juguete, ¿sí? Lo termina constituyendo como juguete el momento que atraviesa el niño, los pares con los que está compartiendo esa actividad. Bueno, hay muchas habilidades sociales, sobre todo, que se rescatan en estas experiencias de juegos tradicionales, que bueno, hoy en día también reconocemos que lamentablemente la vereda o la calle como espacio de construcción de identidad cultural a través del juego ha desaparecido por temores, ¿no? Betina, se nos fue el tiempo. Queríamos pedirte que quien esté interesado en este tema, ¿cómo se puede comunicar con vos? ¿Nos podés dar una vía de contacto? Y bueno, desde ya que vamos a generar otro espacio, pues nos quedó chico, sí, ¿no? La verdad que sí. Nos quedó poquito tiempo. Nos quedamos con ganas de jugar. Básicamente, una de las propuestas que hago es invitar a aquellos que quieran compartir sus experiencias de juegos tradicionales, lo hagan, porque ahora el 28 de mayo es el Día Internacional del Juego. Bien. Y bueno, estamos invitando a todos a partir de la propuesta a esto, conocer a qué jugaban cuando eran chicos. Bien. ¿Dónde lo y pueden me hacer? Pueden contactar en la página de tenemos un blog que se llama Juegos Eran los de Antes. Bien. Y el otro que es Juegos y Juguetes de la Abuela. Ajá. Y bueno, y si no, a través del Facebook, en mi página, que es Betina Capace. Ahí la tenemos, muy bien. Y si no, la de Jugando Juntos por el Mundo. ¿Y que si ahí no? nos reunimos varios colectivos
de distintas partes del mundo que también promueven las tradiciones y el juego cultural. Y bueno, como está Argentina bien. Y lo vamos a poner en paisajes culturales para que puedan hacer el vínculo con vos. Exacto, también, ¿eh? Sería es muy ese. Lindo a ver a qué jugaban los protagonistas de, y los seguidores de, sí, claro. De paisajes culturales. Muy Nos bien. Gustaría ver fotos de ustedes, no? por ejemplo. ¿Cómo no? El 28 de mayo, que será el día de. De mayo es el Día Internacional del Juego. Pondremos alguna foto, ¿por qué no? Me parece una excelente idea. Me encantó. Bueno, nos vamos jugando. Dale. ¿Te parece? Dale. Muchas gracias, Betina, por el contacto. Te vamos a volver a llamar para que puedas explayarte un poquitito más de toda esta brillante idea de esta idea de jugar y del patrimonio de los niños y la educación, ¿no? Y recuperar el aula como un espacio de juego, de creatividad y de curiosidad, ¿no? Así es. Y uniendo generaciones a partir de nuestra identidad. Bueno, nos fuimos. Super excedimos del tiempo. Le agradecemos a Rodolfo. Gracias. Porque todas las comunicaciones han salido muy bien. Excelente. Ha sido todo vía Skype y ha salido perfecto. Y nos vemos ya la próxima semana. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 18:30. Así es, aquí es en Radio Demos Visual, a las 18:30, aquí, en Paisajes Culturales. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos por estar ahí.